¿Cómo le va, mis amigos? Es un gusto, como siempre, recibirlos acá en mi canal de YouTube. Hoy, lunes 12 de abril, exactamente 16:33 de la tarde, un día de verano, digamos una temperatura 24 grados, suave viento del noroeste, el mar todavía ha quedado con una pequeña leva, pero bueno, es un videito de semana para mantenerlos al tanto de cómo está la situación. Ahora me voy a fijar en la escollera, a ver qué está pasando. Hay 4 o 5 cañas y bueno, pero todavía se ve una leva, que bueno, la están aprovechando los chicos con las tablas de surf. Pero a partir de mañana se viene un clima excepcionalmente lindo, aparentemente hasta fin de semana. Así que bueno, hay que aprovecharlo. El mar se va a ir planchando cada vez más, vientos continentales, suaves, despejados, sin lluvia. No sé, eso es lo que dice el pronóstico, parece demasiado lindo. Pero bueno, vamos a ir viendo día a día qué es lo que pasa con el clima. Y bueno, miren la leva que se levanta. Ahí, observen. ¿Ven? Es una ola que está decreciendo, pero todavía es una olita algo fuerte. Que según el pronóstico, como les indiqué, va a ir achatándose. Condiciones ideales para la pesca en kayak y también para la pesca desde la costa, la pesca de fondo. Por ahí me vengo mañana a la tarde, si tengo un hueco, si está lindo, para hacer un tirito del medio mundo, tenía ganas. A ver si sale algún caramelito, o por qué no, también algún lance a la pesca de fondo, o pejerrey de flote. Bueno, vamos a ver, esas son las opciones. Nada de kayak esta semana porque no puedo por mis actividades, pero el fin de semana, en una de esas, hago una entradita para la pesca variada, que es muy buena en el mes de abril, sobre todo lo que es corvina de las más lindas. Y bueno, ya por ahí aparecen las pescadillas, pejerrey, bueno, todo lo que ustedes saben y siempre comparto en cada salida de pesca. Así que bueno, me voy a ir hasta allá a las piedritas a ver qué pasa. ¡Qué belleza de tarde! No me canso de mencionar qué lindas condiciones. La gente tomando sol, tomando sus mates. Familia, los que pueden, la verdad, un espectáculo. Estas son las cosas que de vez en cuando te regala Mar del Plata, que no es muy habitual, el clima estable, que digamos. Ven esa rompiente que uno observa ahí cuando salimos. ¡Ay, que vemos con los kayaks! Hay que estar alejado por la zona que está planchado, porque esa ola te agarra contra las piedras y fuiste. Y conviene salir ahí de sur a norte, por la parte de la derecha de la defensa costera. Una cosa que, bueno, es cuestión de tenerlo claro eso, porque si no pasan los problemas. Hasta ahora la pesca, lo que he visto, nada. Me dijeron que sacaron un bagrecito, nada más, y una roncadora. Esperemos que a partir de mañana la cosa mejore un poco, porque que bueno, está flojo. Hemos tenido el mar levantado estos días con viento
¿cuándo fue el día de ayer? Vientos de 60 kilómetros, 70 de medio del sur, sudeste, alteró el mar y recién hoy se está tranquilizando un poco. Bueno, amigos, les dejo este reporte acá desde Playa San Rider, hoy lunes 12 de abril del 2021, y veremos cómo se va desarrollando la jornada para ir preparando, proyectando para los que pueden una salida de pesca. Nada más y nos vemos en el próximo video.